Ah, ¿Se ¿sí, sí, sí, por, por favor. Sí, que nosotros, tratamos bien, ¿no? Me traen? Al, lado? Sí, es al lado mío, Si ¿Sí, no, gracias. ¿Sí? Me no buen día. Tenemos varios temas vamos ahora lo la carga? carga? Sí, ahora? Pregúntale al ministro. Bienvenidos a este acto de firma del convenio marco para el dragado y de mantenimiento del puerto de Mar del Plata y el convenio marco para la proyección de políticas de desconcentración de la carga portuaria. Contamos con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, María Fernanda Raberta, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, el intendente de General Porredón, Guillermo Montenegro, y el presidente del Consorcio Portuario de Mar del Plata, Gabriel Felicia. Agradecemos asimismo la presencia de autoridades municipales, provinciales y nacionales. En primer término se llevará a cabo la firma del convenio Marco entre el Ministerio de Transporte de la Nación, la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y el Consorcio Regional del Puerto de Mar del Plata. Firman el presidente del Consorcio Portuario de Mar del Plata, Gabriel Felicia. Este convenio marco entre el Ministerio de Transporte de la Nación, la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y el Consorcio Regional del Puerto de de Mar de Plata, la firma también por parte del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, y la firma del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov, de este convenio marco para la recuperación de profundidades de navegación adecuadas. Seguidamente se llevará a cabo la firma del convenio marco entre el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires para el desarrollo de la logística portuaria, la firma por parte del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, y a continuación hará lo propio el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov. Este convenio, Marco, para mejorar la competitividad del comercio nacional e internacional a través de la aplicación de políticas de desconcentración de la carga portuaria a los efectos de optimizar la logística portuaria. Luego de la firma de estos convenios, compartiremos en primer término las palabras del Intendente General Borredón, Guillermo Montenegro. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Buen día, Gobernador. Muchas gracias por, por esta oportunidad. Creo que eh, a Sergio, Mario, Fernanda, Augusto, Gabriel, la verdad que que para los marcolatenses no es un tema menor lo que se está, lo que se está haciendo acá. Eh, todo lo que tenga que ver con, con el puerto, el puerto es una matriz productiva de nuestra ciudad y la posibilidad de generar el, todo lo que tenga que ver con el dragado y fuentes de trabajo es algo realmente importante. Con Fernanda lo hemos, lo hemos hablado en, en reiteradas oportunidades y sabemos de, de la importancia que tiene este tipo de, de trabajos en conjunto y, y ya lo venimos haciendo también. Con Gabriel de, desde la ciudad y el consorcio trabajando en, en lo que tiene que ver con distintas obras pequeñas para poder reformular algunas cuestiones del puerto, teniendo claro que, que el puerto es el motor productivo de nuestra ciudad, que la necesidad clara de contar con una, una mayor posibilidad de que las cargas de, de la zona puedan ser movilizadas desde el puerto de Mar del Plata es importante no solamente para la región sino también para los marplatenses. Esto genera puestos de trabajo en un momento donde todos sabemos que, que en general está complicado y en particular para nuestra ciudad más complicado aún. Así que la posibilidad de, de trabajar en conjunto el, el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal en momentos como este, en todos los momentos es clave y en momentos como este que yo creo que es, es mucho más importante. Así que solamente agradecerles, decirles que el, que el gobierno municipal está a disposición. Para seguir trabajando en conjunto todo lo que tenga que ver en, en la faz productiva de nuestra ciudad y en especial y en particular con la importancia que tiene el puerto por lo que significa para Mar de Plata, por su historia, pero creo que teniendo en cuenta de que es, es una de las matrices productivas más importantes de nuestra ciudad y de, y de la región también. Así que muchísimas gracias por, por esta oportunidad, por generar esto. Y por, por seguir trabajando en conjunto, que creo que este es el, el momento más importante de seguir haciéndolo en lo que estamos viviendo y en lo que viene. Así que muchas gracias. Vamos a compartir a continuación palabras de la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, María Fernanda Rabarta. Bueno. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, gobernador. Buenos días, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Buenos días, ministro de Transporte. Buenos días, intendente. Buenos días, presidente del Consorcio Portuario de Mar del Plata. Buenos días, ministro de Producción. Buenos días a todos y a todas. Para mí es una enorme emoción estar hoy en el marco de esta jornada en donde vamos a firmar un convenio muy importante. Porque de alguna manera muestra lo que nuestro gobierno cree y considera que tenemos que estar haciendo en este tiempo. En este tiempo de pandemia, tenemos que estar proyectando cómo vamos a salir de la pandemia. Y eso se hace sin ningún lugar a dudas haciendo lo que vinimos a hacer a partir de, desde el 10 de diciembre con la llegada del presidente de la nación Alberto Fernández y el gobernador Axel kisilov. Tiene que ver con pensar cómo actualizamos nuestra matriz productiva, cómo dinamizamos nuestra cantidad de puestos de trabajo en la ciudad para salir de un problema estructural que tenemos los vecinos y las vecinas de General Purredón, de Mar del Plata y de Batán, que es el problema del, del desempleo. Hace más de 15 años que somos siempre la cabeza en los indicadores de desempleo de la Argentina, hemos duplicado el número de desempleo, de desocupación de la media nacional. Y esto la verdad es que nos pone en una situación de, de mucha reflexión y diagnóstico, pero sobre todo de acción y solución. Nosotros y nosotras somos un gobierno que no niega la realidad, sino que ve la manera de, a través de políticas públicas, resolverla con iniciativa, con gestión, con presupuesto y con una mirada clara de cómo planificar el desarrollo de cada una de las ciudades de la Argentina y, puntualmente, de la ciudad de Mar del Plata, de Batán, del partido de General Purredón. La verdad es que cuando el presidente del consorcio portuario asumió la enorme responsabilidad, Gabriel le dije rápidamente que se fijara cuál era eh, la prioridad en la que debíamos gestionar desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial una solución para el puerto de Mar del Plata. Y lo primero que me dijo es que la prioridad era sin ningún lugar a dudas el dragado, porque sin ese dragado no podíamos seguir haciendo lo que teníamos por responsabilidad hacer desde el consorcio, cloacas, luminarias, asfalto. Entonces rápidamente le pedí que nos ayudara en la gestión a los marplatenses y a las marplatenses, al presidente de la Cámara de Diputados, a Sergio Massa. Que nos dieron una mano en ver cómo vehiculizar esta gestión, porque es una gestión presupuestaria de una magnitud impresionante y que claramente debía ser estudiada desde la discusión del presupuesto nacional. Rápidamente nos puso en contacto con el ministro de Transporte, con Mario, rápidamente nos pusimos a trabajar con el ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, con Augusto, y estamos hoy acá celebrando este hecho que es un hecho institucional, pero sin ninguna duda es un hecho profundo y de magnitud importante para la ciudad, porque es decir, cómo debemos resolver los problemas que tenemos los vecinos y las vecinas de la ciudad. Este puerto genera 30.000 empleos directos y 70.000 empleos indirectos. Esta es la manera de salir adelante. Esta es la manera de pensar cómo vamos a vivir después de que terminemos de atravesar este momento tan terrible que estamos atravesando los argentinos en general, los marplatenses en particular, que es esta pandemia. Esta es la manera con la que asumimos la responsabilidad de gobernar el 10 de diciembre y esta es la manera en la que vamos a seguir haciéndolo buscando los recursos, los aliados, el presupuesto, pero sobre todo teniendo claro cuáles son las prioridades de nuestro gobierno. Y nuestro gobierno tiene la prioridad de reconstruir la Argentina, por lo tanto, tiene la prioridad de reconstruir la ciudad de Mar del Plata. El puerto, sin ningún, sin ningún lugar a duda, es un motor de esa reconstrucción. Es el motor de la producción, es el motor del trabajo, es el motor del empleo digno, por lo tanto, vamos a seguir trabajando todos los días, incansablemente, desde cada uno de los lugares que nos toca, para ver otra Mar del Plata, y lo vamos a hacer con mucho compromiso, con mucha responsabilidad y con mucha visión estratégica, planificación y, por supuesto, mucha gestión para salir adelante. Gracias a todos y a todas, y gracias por estar acá, y a los concejales también del Frente de Todos. Muchas gracias. Compartiremos a continuación palabras del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gobernador, eh, presidente de la Cámara de Diputados, ministro de Transporte, intendente, presidente del consorcio, directora ejecutiva de ANSES, al resto de los funcionarios provinciales, municipales, locales que están acá, al resto de los que nos acompañan. Eh, para nosotros, tal como... Decían tanto el Intendente como, como Fernanda, estos eh, convenios son de una importancia mayúscula porque son parte del de camino que el Gobernador, cuando nos tocó asumir el mes de diciembre pasado, eh, nos propuso para las áreas de desarrollo productivo, de puertos en general, que era poder trabajar con una visión integral, con planificación, con coordinación absoluta con el Estado Nacional y los municipios para poner a los puertos, eh, al servicio de la producción, al servicio de la competitividad de nuestra economía y, por supuesto, como factores eh, dinamizantes de eh, la producción y el trabajo. Y hoy tenemos la posibilidad de realizar, a partir de este convenio, obras de infraestructura centrales para el puerto Mar del Plata, para su operatividad, para poder seguir eh, garantizando el mejor funcionamiento para este puerto para la ciudad de Mar del Plata, para poder seguir a partir de estas obras eh, generando empleo en la ciudad y moviendo producción argentina, para nosotros es central, así como también el acuerdo integral que están firmando el gobernador y el ministro de Transporte respecto a un trabajo para dinamizar los puertos de la provincia de Buenos Aires, trabajar en las especificidades particulares y necesidades de cada uno y poder garantizar un mejor movimiento a la carga eh, de, de la producción de, de los distintos puertos a partir de sus ventajas, a partir de todo lo que tienen para, para brindar para nuestro sistema de logística y para nuestro desarrollo regional y, y ese compromiso que con el ministro Medoni venimos charlando hace mucho tiempo de poder eh, poner todos los instrumentos de nación y de la provincia, con una visión integral de eh, la problemática portuaria y teniendo al sistema portuario como eje de nuestra política productiva y desarrollo, es algo que eh, el gobernador nos pidió que, que tengamos como línea de trabajo y que este tipo de, eh, de acuerdos, de convenios y de políticas públicas son las que materializan toda esta visión y toda esta forma de entender la gestión pública. Así que eh, la verdad que para nosotros es un paso adelante enorme y, y es el comienzo también de, de una, una serie de trabajos y de, y de acciones y de medidas que vamos a empezar a desarrollar a partir de, de, de estos convenios y, y por supuesto para nosotros desde la provincia de Buenos Aires que crezca el puesto de Mar del Plata, que genere más empleo, más producción es un objetivo central porque la única forma de que eh, revirtamos la situación eh, de deterioro productivo de empleo que veníamos teniendo en los últimos años y que lamentablemente la pandemia agudizó, es con el Estado presente, con todas las herramientas al servicio de producción y generando empleo. No hay otra salida y para eso estamos acá. Muchísimas gracias. Momento de compartir ahora palabras del Ministro de Transporte de la Nación, Mario Megoni. Bueno, muy buenos días para todas. Y todos, un gustazo estar hoy en esta querida localidad. Además, acompañado en esta mesa eh, por el titular del consorcio, por el intendente, por Guillermo, por Augusto, por Sergio Más, el presidente de la Cámara de Diputados, por el gobernador Axel Kicillof y, por supuesto, que por Fernanda, particularmente por Fernanda. Y digo por qué, porque la verdad es que yo soy del interior también, también estoy cumpliendo funciones nacionales al igual que Fernanda, pero me. A mí, particularmente, me conmueve y me siento sumamente identificado cuando un dirigente sigue sintiéndose identificado con las necesidades de su pueblo, de su lugar, de dónde vuelve, dónde va, dónde está su familia, sus amigos, sus orígenes. Y ese compromiso, la verdad, que es para destacar, porque, naturalmente, que con las múltiples funciones que tenemos cada uno de nosotros en el marco del gobierno nacional, a veces es bastante complejo poder pensar en el territorio y mucho más, Fernanda, ¿no? que tiene, veríamos en el en el viaje hablando la responsabilidad de ANSES que cubre a lo largo y ancho del país, eh, las posibilidades de que mucha gente pueda tener hoy la dignidad de tener un plato en la mesa o no. Y entonces, cuando tiene todas esas responsabilidades, pero sin embargo se haga siempre un lugar para pensar y pensar bien sobre el desarrollo de su localidad es altamente encomiable. Así que un enorme placer, Fernanda, tu compromiso y sentir que asumimos un compromiso junto con vos. Con Axel, desde ya que venimos trabajando mucho eh, y pensando en los desarrollos de los puertos, de los puertos de la provincia de Buenos Aires particularmente, por supuesto, este puerto Mar de Plata nos parece que es central en el desarrollo de los puertos del país, es uno de los puertos emblemáticos, no solamente porque es un puerto de carga, sino porque también es un puerto productivo y por eso felicitaciones también al consorcio que tiene una mirada integral con todos sus miembros de cómo desarrollarlo y cómo hacerlo eh, eficaz. Cómo hacerlo que evolucione, como no solamente, obviamente, lo primero es que las embarcaciones puedan entrar al puerto y por eso lo del dragado es esencial, pero también pensar en cómo dotarlo de mayores servicios, darle mayores posibilidades de crecimiento. Pensar, como estamos pensando y trabajando junto con el aporte de nuestros profesionales de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, para el desarrollo futuro de este puerto y para que el problema del dragado tal vez sea superado para siempre con si es posible desde el punto de vista medioambiental, el desarrollo de la escollera, el alargamiento de la escollera, que realmente dé sustentabilidad en el tiempo. Este puerto va a cumplir 100 años dentro de poco tiempo y la verdad es que es uno de los puertos, como dije antes, principales del país. Ahora bien, el presidente Fernández nos pide que tengamos una mirada federal del país y por eso también firmamos el convenio con Axel para pensar en el desarrollo de la carga de manera integral, no solamente concentrado en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, sino en todos los puertos naturalmente de la provincia de Buenos Aires, que son los primeros, pero también hacia el litoral, hacia todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la hidrovía del río Paraguay-Paraná, que también es otro de los objetivos que estamos eh, llevando adelante. Quiero agradecerle a la Cámara de Diputados, a su presidente, Sergio Massa, a cada una de las diputadas y los diputados y las senadoras y los senadores, porque la verdad que nos han permitido contar con un presupuesto que nos permita desarrollar inversiones, cuando asumimos prácticamente no teníamos... Posibilidades de inversión en los puertos porque la subsecretaría de puertos no tenía prácticamente presupuesto. Sin embargo, acabamos la semana pasada de ir al puerto de Posadas a llevar 150 millones de pesos para el desarrollo del puerto de Posadas. Estamos hoy aquí en Mar del Plata con una inversión de 200 millones de pesos para este puerto. En los próximos días, seguramente estaremos en San Pedro, otro puerto, otro consorcio de la provincia de Buenos Aires, también llevando un importante aporte para el desarrollo, en este caso del muelle. Estamos. Eh, financiando y a muy poco de firmar un convenio con la provincia de Chubut para el desarrollo del puerto de Rawson y el dragado en el puerto de Rawson. Estamos a punto de desembolsar 250 millones de pesos para eh, el, la ampliación del muelle del puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Y como verán ustedes, vamos de Ushuaia hasta Misiones, donde hay un puerto público, tendrá que haber desarrollo, tiene que haber inversiones, es imprescindible que así sea para que efectivamente el crecimiento del país sea equitativo, homogéneo y la logística es central y fundamental, acompañada por supuesto por nuestro proyecto de inversión en trenes, en trenes de carga que alimentarán, abastecerán estos puertos, no solamente alcanza con la inversión en cada uno de los puertos, sino cómo llega la mercadería, cuánto le acortamos el viaje a quien produce para que efectivamente ese costo logístico baje y por lo tanto sea... Rentable y razonable seguir invirtiendo más y desarrollando más, y este, en definitiva generando más inversión en cada lugar. Y más inversión en cada lugar significa más puesto de trabajo, mejora de calidad de vida. Y ese es el objetivo, que te, el objetivo que tenemos como Gobierno Nacional: que efectivamente en cada lugar del país la logística esté al servicio de quien produce para que genere más trabajo y mayor capacidad de inversión. Y en eso venimos trabajando muy fuertemente con cada una y cada uno de los gobernadores, y en particular, por supuesto, con Axel. Que viene haciendo un esfuerzo enorme en el marco de la pandemia, tratando de sostener una provincia que es crítica, que era muy crítica antes de la pandemia y que naturalmente requiere del acompañamiento pleno del gobierno nacional y en eso estamos con el acompañamiento que nos pide nuestro presidente Alberto Fernández, acompañando a la provincia de Buenos Aires, acompañando cada una de las localidades para que efectivamente la Argentina se ponga de pie a lo largo y ancho del país. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, ministro. Momento de compartir ahora las palabras del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Bueno, muy buenas tardes ya a todos y todas. Quiero en primer lugar agradecerle al intendente, a Guillermo Montenegro, por recibirnos en su ciudad, por trabajar codo a codo y entender que es momento de trabajar unidos y no de andar divididos. Obviamente al presidente del consorcio, felicitaciones, y al ministro de Producción de la provincia. Este es un puerto central, no solamente para Mar del Plata, sino para la Argentina. Agradecerle el esfuerzo y el trabajo al ministro Mario Meoni. Agradecerle, obviamente, a nuestro gobernador, que además recorre la provincia. Y de alguna manera sintetiza el esfuerzo de que podemos, no solamente de que pudimos en el marco de la pandemia, sino de que podemos. Y obviamente agradecerle a Fernanda porque hace varios meses cuando en una charla con Alberto, con el presidente, aparecían los primeros números de las dificultades que le toca vivir y enfrentar a Mar del Plata, no desde lo sanitario, sino también desde lo económico. Fernanda planteó el tema de Mar del Plata como un tema central, haciendo una retrospectiva de la historia de Mar del Plata y de la Argentina. Y en ese momento el presidente, y se lo dijo al intendente en alguna charla, y se lo dijo al gobernador en varias charlas, y nos lo dijo a todos, planteó que el gobierno nacional iba a ir de la mano ayudando a Mar del Plata y que no le iba a soltar la mano a Mar del Plata frente a la dificultad porque es una de las capitales de la Argentina. Sin dudas, eh, es una de las ciudades que mejor expresa el federalismo de la Argentina. Acá, de norte a sur, de este a oeste, hay tres meses del año que todos los argentinos nos encontramos y es un símbolo del encuentro. Y ese no soltarle la mano a Mar del Plata representó durante la pandemia 11.000 millones de inversión solo de ANSES. En ATP, en IFE, en Asignación Universal, en 6.000 pymes recibiendo para poder pagar los créditos, en 200.000 marplatenses recibiendo el IFE en 140.000 marplatenses recibiendo su jubilación, pero también significó que otros instrumentos del Estado, la tarjeta alimentaria, la política de crédito para todo lo que es el sistema de turismo y de bonificación, sabemos que de los casi 60.000 millones de pesos de bonificación que hay en marcha para esta temporada, más de 15.000 millones le van a tocar a Mar del Plata, por lo que representa el turismo para esta ciudad. Y por lo que representa la reactivación del turismo para el empleo marplatense. Y sin duda que eso lo que muestra es la decisión del gobierno, del presidente, de cada uno de nosotros, de que frente a 26 puntos de desocupación, frente a 36 puntos de línea de pobreza o de marplatenses debajo de la línea de pobreza, el gobierno, pero sobre todas las cosas, los tres gobiernos, las tres jurisdicciones nos tomamos de la mano para entender que a Mar del Plata no solamente no hay que abandonarla, sino ayudarla a salir. Yo no tengo dudas de que cuando vemos el hospital modular que se construyó para atender la emergencia y miramos que hoy la ocupación de camas no representa un riesgo serio para Mar del Plata, nos damos cuenta de que ese aporte que significó multiplicar la cantidad de camas que vemos en la provincia y que vemos en Mar del Plata, permite frente al dolor que representa la, la pandemia salvar vidas y permite proteger el sistema sanitario. Pero ya es tiempo de empezar a construir la Argentina de la pospandemia. Es tiempo, como hace hoy el gobernador, de empezar a contarle a los marplatenses y a los argentinos cómo va a ser la temporada. Es tiempo de poner en marcha el puerto en su inversión productiva, en su no solamente dragado y planificación de crecimiento, sino en su proyecto de desarrollo económico, por lo que representa para Mar del Plata. Es tiempo de trabajar con los sectores de la energía para pensar el Mar del Plata que viene, es tiempo de sentarnos con los sectores de la pesca, de la producción, del turismo, para pensar el trabajo de los marplatenses y la salida de la crisis que tenemos que enfrentar entre todos y todas. Y la verdad es que en ese sentido, pensar el desarrollo del transporte, el desarrollo del turismo, el desarrollo de la pesca con lo que representa para el PBI de Mar del Plata y pensar, como el gobernador está planteando, todos los proyectos de inversión pública que duplican en el presupuesto nacional y provincial, el esfuerzo de obra pública para el año que viene para la ciudad de Mar del Plata, tienen que ver ya no solamente con cuidar hoy a los marplatenses, sino con empezar a pensar en el mañana. Y en eso el presidente, el gobernador, el intendente, Fernanda y cada uno de nosotros estamos para trabajar con la idea de que ese símbolo que representa Mar del Plata de la Argentina unida cada verano tiene que ser el símbolo de la construcción de la salida de los argentinos y de los marplatenses de esta crisis. Por eso vinimos hoy a trabajar a Mar del Plata, por eso estamos seguros que en el camino de la recuperación de la Argentina, como bien decía Fernanda, está el camino de reconstrucción, no solo de Mar del Plata, sino de nuestra provincia y de nuestro país. Muchas gracias. Y a continuación habla el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes. Algunas cositas breves para agregar. Primero agradecerle al Intendente por recibirnos, al Presidente del Consorcio del Puerto de Mar del Plata, donde estamos, y obviamente a tres funcionarios nacionales, un diputado nacional también, bonaerenses. No, a Mario, a Fernanda, a Sergio, eh, porque hoy estamos haciendo un anuncio central para Mar del Plata. Vamos a hacer varios, pero este es central para Mar del Plata. Estamos anunciando un convenio que se resolvió firmar, la historia ya la conocen, pero debo decir que todos los que estamos en esta mesa tenemos entre las tantas obsesiones y preocupaciones, la cuestión de Mar del Plata. Porque sabemos que Mar del Plata es una de nuestras vidrieras más importantes en la provincia, pero también que cuando al país le toca la enfermedad, uno de sus síntomas más agudos ocurre en Mar del Plata. Cuando hay problemas económicos, cuando hay desempleo, cuando la actividad cae, bueno, Mar del Plata sufre y sufre el doble y sufre más. Por eso, más allá de lo que hacemos en toda la provincia, siempre hay que tener el ojo puesto en Mar del Plata. Lo venimos hablando con el intendente, lo hablamos siempre, siempre con Fernanda, antes de la función actual, cuando fue ministra en nuestro gobierno, que quiero decir que el cuervo es excelente, ministro, pero seguimos extrañando a Fernanda, algún ministerio te vamos a encontrar si decidís volver. Este, y también, también digo que cuando uno piensa en qué hacer con una situación tan compleja como es la de la pandemia, la verdad es que puede desesperarse, porque la pandemia es algo novedoso, desconocido, inesperado, fatal, que le ocurrió no a Mar del Plata, no a la provincia, no al país, a la humanidad. Me ha tocado estos días estar hablando con dirigentes del extranjero y la verdad que la sensación es común, la angustia es común. Como dirigentes, pero eso no es nada, porque debemos extenderlo a los miles de millones de habitantes del planeta que hoy están sometidos a una amenaza que no existía hace poco. Y es una amenaza no solo que enferma, sino que también mata y mata a segmentos muy vulnerables y muy desprotegidos de la sociedad. Eso ha llevado a aquellos pensadores del cinismo a decir, bueno, que se contagien todos y se mueran los que tienen que morirse. Pero resulta que los que tienen que morirse, según esa idea, son ni más ni menos que nuestros adultos mayores y la población en situación vulnerable, que es la que nosotros pensamos que precisamente más hay que ayudar y mejor tiene que vivir. Son nuestros niños, nuestros... Nuestros ancianos, ¿cómo los vamos a dejar por la suya? Por eso creo que cuando uno piensa sobre la pandemia, y en cada momento en que se estira la pandemia, la situación va cambiando. Sergio, no sabíamos cuánto iba a durar esto. Cuando en marzo llegó a la Argentina, ya venía, ¿no? Recorriendo Asia y después Europa. Y llegó a la Argentina. Y no sabíamos si era un tema de 15 días, de un mes. Me acuerdo que nuestro ministro, viceministro de Economía, que siempre decían qué agoreros, qué gente que trae mala onda, pongamos optimismo, hablaban de que iba a ser muy prolongado. Dijo en un momento: si podemos cerrar esto a mediados de septiembre, la verdad que yo firmo, dijo. Estoy esperando las disculpas de todos los que se burlaban, porque hoy tenemos un segundo brote en Europa, ¿no hablo? Deshicimos si bien las cosas nosotros o mal, porque siempre estaremos sometidos a crítica. Lo que quiero decir es que el coronavirus no terminó y parece que tampoco está cerca de hacerlo. Así que hemos aprendido muchísimas cosas y una de las cosas que hemos aprendido no es andar llorando por los rincones a lamentarnos o a consolarnos entre nosotros, sino tomar decisiones y tomar medidas. Para cuidar la salud, aquí en Mar del Plata, el despliegue de política nacional, provincial y por supuesto municipal que hubo es extraordinario. Hoy tenemos una ocupación de las camas en Mar del Plata donde está viendo, obviamente, una mayor intensidad de la enfermedad en el interior bonaerense y en el interior también nacional. Es decir, se ha desplazado otra, otra, otra de las tantas postales de, de la ceguera, de lo necio y a veces de lo malo de algunos. Comentaristas y opinólogos, cuando Daniel Goyán dijo que esto iba a radiar desde la ciudad de Buenos Aires al conurbano y del conurbano al interior de la provincia y al país entero. Y decían, ¿no? ¿Cómo van a decir eso? Bueno, simplemente observar la evolución de un virus que todavía no tiene cura y todavía no sabemos demasiado ni siquiera cómo afecta al organismo humano. Porque esa es la verdad. Vamos aprendiendo en todo este tiempo. Pero no es cuestión. De quejarse, nosotros tenemos hoy una ocupación, Guillermo, de camas. Y hoy 355 camas COVID ocupadas. En menos del 70. Lo que tengo que decir es que si no hubiéramos hecho la inversión ya estaríamos desbordados. Y así ha pasado en toda la provincia de Buenos Aires. Para los que preguntan, ¿para qué sirvió la cuarentena, los cuidados? Porque la cuarentena estricta duró poquito, pero los cuidados, los protocolos para esto. ¿Para que hoy los que están internados en la cama no estén enterrados en el cementerio. Porque es así, dramático como lo digo. El que la necesita y no tiene una cama de cuidados intensivos, muere. Entonces hemos hecho un trabajo que necesitó un tiempo y que se ha hecho y se ha realizado en tiempo récord. Pero eso también, y no es solo acá, observaba las estadísticas mundiales, correlaciones, yo en economía... Bueno, tengo alguna experiencia y lo miraba y la verdad que los que hicieron cuarentena, los que no hicieron cuarentena, los que les llegó antes, los que les llegó después, un pésimo año 2020 en el terreno económico, en el planeta, para el comercio, para las finanzas, todo detonado, todo saltó por los aires y nadie supo bien cómo manejar esto, sino defenderse, cuidarse y pensar siempre en los que más desguarecidos están. Pero lo que debo decir es que... En Mar del Plata tampoco vamos a sentarnos a esperar a que se vaya el virus para empezar a actuar y prepararnos para lo que va a ser la pospandemia. Por eso, esta es una inversión central. Yo no estoy acá para hacer campaña, por supuesto, pero quiero decir que se le había cargado en la etapa anterior al puerto y al consorcio del puerto el costo de las obras de dragado. Pésima decisión, porque el puerto no las puede afrontar. Entonces, estábamos en este dilema: el puerto endeudado el puerto de financiado, la necesidad del dragado y qué hacer. Y bueno, cuando hay un problema tiene que aparecer una respuesta. El gobierno nacional, el gobierno provincial, el Ministerio de Transporte, hemos resuelto hacer la inversión que necesita Mar del Plata para el dragado de su puerto, liberando recursos para que el consorcio del puerto pueda hacer las otras tantas cosas, importantes obras que falta hacer en el puerto y que si tenía que encargarse de los 200 millones de pesos que representa el dragado, lo atábamos de pies y mano o peor, lo impedíamos directamente, con lo cual íbamos a seguir acumulando problemas, conocemos mucho todas las necesidades que tiene el puerto de Mar del Plata y sabemos toda la potencialidad que tiene. No voy a venir a Mar del Plata a hablar del puerto que representa el 96% de la pesca de nuestra provincia y el 60% de la pesca del país. Es un puerto productivo por excelencia y que además tiene industria naval, logística. Bueno, lo que es la entrada y salida de, de contenedores, ahora voy a hablar un poco de eso, y obviamente la cuestión del turismo, un puerto polivalente, polifuncional, un puerto central, que en Mar del Plata además es una usina de empleo, producción y empleo. Estamos pensando en los problemas económicos que hay en el país, cómo pega en Mar del Plata, vinimos a invertir en su puerto, porque tenemos muchísimas oportunidades para desarrollar este puerto mucho más de lo que hoy está. Así que debo decir que, que es un anuncio que estamos haciendo en medio de la pandemia, pero que nos habla de los próximos años. En el momento más crítico, lo que hacemos es mostrar para dónde ir y de qué manera ir. El puerto de Mar del Plata va a ser un motor de la recuperación de la ciudad y obviamente de la provincia por eso es muy importante esta inversión no solo la que se hace sino los recursos que se liberan para hacer otras inversiones de importancia que oportunamente eh, tendrá a su cargo el consorcio después obviamente hablaba Sergio sabe Fernanda bien hoy desde Anses con esa tarea formidable que está haciendo todo lo que se ha traído a Mar del Plata para sostenerla en medio de esta crisis que es brutal pero me cuesta imaginar el, la magnitud, la profundidad de la tragedia, si no estuviéramos invirtiendo hoy en IFE, hoy en ATP, en la ciudad de Mar del Plata. Se nombraron algunas, digo, casi 17.000 tarjetas del plan alimentar. Yo lo hablaba con Guillermo porque tuvimos una comunicación con respecto a esta cuestión de la crisis. Estamos en, una, en medio de una pandemia, pero lo que hubiera sido la crisis en el país, en la provincia. Y en Mar del Plata, si no hubiera estado el Estado para tenderle una mano a los que más necesitaban para sostener, para sobrevivir a esta crisis hasta que podamos salir de la pandemia. Lo que se ha invertido en salud, le pedí a Daniel Goyán que me dijera: a Mar del Plata llegaron más de medio millón de barbijos quirúrgicos. Y de nuevo, el problema de los barbijos era que no había barbijos cuando empezó esta crisis. ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos tenido que atravesar la pandemia sin barbijos en los hospitales para la fuerza de seguridad, para todos aquellos que hacían... Es tan simple como eso, siete respiradores, el hospital modular. Esto no fue una tragedia porque hubo un estado presente, nacional, provincial y municipal, trabajando en conjunto, con inversiones multimillonarias. Obviamente que a uno no le contenta decir el contrafáctico, hubiéramos estado peor, sí, pero sí... Llamo a la reflexión porque esto nos habla de la fuerza que tiene un Estado nacional presente, un Estado provincial activo y una traba, un, un trabajo en conjunto entre nación, provincia y municipio. Imprescindible, más en pandemia. Lo hemos hecho con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Si leo las inversiones, nadie me va a creer que un gobierno provincial peronista puso esta plata para un gobierno de este signo, pero sí. Porque más allá de quienes tenemos la responsabilidad por el voto popular de cumplir determinadas funciones, esto no es para un intendente. Esto es para los y las marplatenses y también de Batán, por supuesto, vecinos y vecinas de Batán y de todo General Puerredón. Así que muy contento de poder decir que hemos evitado una tragedia sideral, que hoy venimos con nuevas inversiones y que hoy también, y es muy oportuno... La decisión que se tomó de anunciarlo acá en Mar del Plata, Augusto me decía, anunciémoslo en Mar del Plata, fuera de este convenio del Dragado central, y que quiero agradecer también a Sergio por cómo se involucró, obviamente a Mario, obviamente a Fernanda, que siempre tira para acá, a, a Guillermo, a Augusto, todo el trabajo que hoy termina en este convenio y que nos va a permitir hacer algo que es importante y ahora paso al segundo convenio, el que tiene que ver con la desconcentración, con la mejora. Este, de, de, digamos, el funcionamiento profundo del sistema portuario del litoral de la provincia de Buenos Aires, porque el litoral atlántico, y uno casi podría también involucrar en esto a los puertos del Paraná, ¿no? Todo el litoral de la provincia de Buenos Aires tenemos el litoral más grande, provincial de la Argentina, marítimo y además este, sobre ríos, pero no es eso. El problema. el problema es que la privatización de los puertos, que ocurrió en la década de los 90, este sistema de consorcios, a veces puede llevar a una deformación, a una deformación, involuntaria, casi este, sin, sin buscar ni conspiraciones ni culpables, pero hay veces que estamos sometidos a la posibilidad de que se descoordine el funcionamiento de los puertos. Los puertos de cualquier país son un sistema. Es un sistema portuario, no es un puerto, es un sistema de puertos. Porque lo que tenemos es una producción externa que llega y una producción interna que sale. Entonces forman parte de un sistema logístico, forman parte de un sistema productivo, forman parte de un sistema socioeconómico. No se puede estudiar un puerto separado de todos los demás puertos. Y es lo que, de alguna manera conduce a irracionalidades, conduce a ineficiencias, conduce a despilfarro, conduce a la pérdida de oportunidades estratégicas de una nación. Por eso yo creo que hoy es para celebrar que entre el Ministerio de Transporte Nacional, que tiene bajo su responsabilidad básicamente un puerto directo, que es el puerto de Buenos Aires, que es un puerto que quedó en una situación eh, excepcional luego de... De que los puertos se provincializaron quedó todavía bajo jurisdicción nacional, mientras eh, el puerto de Mar del Plata, el puerto de Dock Sud, el puerto de La Plata, bueno los puertos de San Nicolás, los puertos, bueno todos los puertos provinciales son de la provincia, el, pue, el puerto, el puerto que también está en territorio provincial, lo dije el otro día, pero pensaron que era un chascarrillo, no es cierto. Hasta el punto es cierto que el litoral es único y es el litoral de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que estamos planteando es que hace falta hacer un estudio profundo para ser más eficiente, para ser eh, más eficaz, para hacer más potente el sistema portuario litoral de la provincia de Buenos Aires, incluido el puerto de Buenos Aires. Entonces, para hacer esto era necesario conformar, lo que hemos hecho hoy, una comisión interjurisdiccional, porque ha quedado partido eh, la Administración de los Puertos Provinciales, de la Administración del Puerto de Buenos Aires, entonces unificar toda esa potencia que tiene este sistema de puertos para buscar las mejores soluciones en la distribución de la carga, de la logística, en la mejora de la capacidad, en la reducción de los costos, en la integración con los procesos productivos, porque a veces se dan cuestiones que son casi inexplicables. La carga se produce acá, pero se transporta desde este otro lado, habiendo un puerto más cercano. ¿Qué falta inversión en el puerto? ¿Qué falta integración contractual con quienes administran ese puerto? ¿Qué vamos a poner a competir los puertos si son todos de una misma bandera, la celeste y blanca? No pueden ponerse a compartir, competir los puertos entre sí. Hay que buscar una sinergia, hay que potenciar la integración de esos puertos. Acabamos de constituir una comisión interjurisdiccional de seguimiento de la situación de los puertos para buscar las mejores soluciones con todos los actores. Con todos los actores. Nosotros, por ejemplo, yo le comentaba a Sergio esto, tenemos el puerto, el viejo puerto de Ensenada, que se... Que se llama Puerto de la Plata, pero es el viejo puerto, el puerto probablemente está entre los más antiguos de la Argentina. ¿no? Ahí ocurrieron episodios históricos, que. que, que bueno. Es un puerto, eh, es un puerto muy importante y que ha tenido una inversión muy voluminosa, el Puerto de la Plata. Y llega al Puerto de La Plata un barco cada 15 días. Y tenemos una capacidad ociosa realmente extraordinaria. Pero claro tampoco están terminados los accesos al puerto. Entonces hay que extender la autopista 1, la Buenos Aires-La Plata, hay que probablemente extender la ruta 6 para que llegue y acceda al puerto, y entonces un puerto que es una joya inexplotada va a poder aliviar al sistema portuario de la llegada de volúmenes de carga que entorpecen muchas veces. La misma operatoria. Entonces, es cuestión de juntar a todos los actores, de buscar la solución más racional, la solución más económica, la solución más equitativa, la solución más justa y salir de esta pandemia pensando también que, además de haber ido a un tema central del puerto de Mar del Plata, que también recibe carga en forma de containers, así que es parte de nuestro sistema de recepción de carga eh, en, en containers, entonces. Decirles que además de pensar en cómo vamos a ir caminando en esta salida de la pandemia, también estamos pensando en las cuestiones más profundas, estructurales, de fondo, que hacen a la estructura económica de la provincia de Buenos Aires y a la estructura económica argentina. Cuando nuestro presidente Alberto Fernández nos habla de una Argentina más federal, incluimos, por supuesto, a la provincia de Buenos Aires en esa mayor necesidad de federalismo. Somos parte de ese país federal y es ahí donde creemos que la provincia de Buenos Aires, abaratando, mejorando, haciendo más eficiente su sistema portuario, su sistema de carga, su sistema de comercio exterior, la logística, va a contribuir también al bienestar de todo el conjunto nacional porque es por ahí donde transcurre buena parte de nuestro comercio exterior. Cada dólar que podamos abaratar en logística, cada dólar que podamos reducir de costo, va a ser algo que se va a ver en el bolsillo de todos los y las argentinas, y también va a ser algo que va a potenciar nuestra capacidad de exportación, porque nos va a permitir que estas cosas que pasan también mejorando, lo hicimos, lo hablamos en el Puerto de La Plata, el sistema ferroviario, para que alcance con, con, directamente con la llegada del tren a la distribución de la carga, bueno, integrando los puertos de Doc Sud de la plata, de todo nuestro litoral marítimo, con el puerto de la ciudad de Buenos Aires, vamos a conseguir, creo yo, grandes conquistas, conquistas de fondo, conquistas históricas en el terreno de mejorar la eficiencia, la capacidad de eso que fue el origen probablemente de nuestro país, su puerto, y que hoy es simplemente un instrumento y una palanca para mejorar a todo lo que está atrás del puerto, que es nuestra Argentina Federal. Así que muchísimas gracias, gracias Mario, gracias Sergio, gracias Fernanda, gracias Guillermo, gracias Gabriel, gracias Augusto y gracias a todos ustedes, Fuerza Mar del Plata, Fuerza y gracias por todo el apoyo. De esta manera, con las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires, damos por finalizado este acto de firma de convenios. Invitamos a los medios presentes a mantener contacto con las autoridades en el sector externo de este edificio. Muchas gracias.